gracias a todos, gracias a esta gran familia que cada vez se congrega con más ilusión en nuestro pueblo, en San Esteban de Gormaz. Y lo dicho, endulzadnos la vida, alegrarnos y llenad nuestras calles de aires de dulzaina. Gracias. Acudir a todos los actos del certamen, lo hemos preparado con mucho cariño, teníamos mucha ilusión de volver a organizar este festival. Dar las gracias de verdad de todo corazón a todos mis colaboradores, que sin ellos hubiera sido imposible salir adelante de hoy. Vale, muchas gracias y un año más aires de dulzaina para todos vosotros. Buenos días, soy Álvaro, uno de los profes de la Escuela de Luche, que hemos tenido la suerte de venir este año aquí, invitados en los escenarios escuelas. Y bueno, nosotros, nuestra asociación, que es la Asociación de la Dulzaina de Aluche, se formó en torno al año 80 y tuvieron la suerte los fundadores de que el Ayuntamiento de Madrid les cediese unos locales en un parque de Aluche, en el parque de Aluche, que es un parque muy grande, muy conocido. Le cedieron unos locales que eran los vestuarios de los campos de fútbol de al lado, que no utilizaban. Tuvieron la suerte de prestárselos y ahí comenzó el germen de la escuela, bueno, de la asociación La Dulzaina de Aluche y de la escuela que se creó un par de años después. Por ahí han pasado muchísimos profesores y ahora desde hace 16 años ya estamos nosotros. Y bueno, pues intentando ensalzar en Madrid y ayudando a todo el mundo que quiere aprender, mejorar, profundizar y ensayar allí en Aluche. Este año es la primera vez que como escuela venimos, individualmente hemos venido con otras formaciones en otros años, y este año como escuela de Aluche es la primera vez que venimos, que hemos tenido la suerte. Esperemos que podamos venir muchos años más, porque de verdad siempre doy gracias a este festival, que es una maravilla. Siempre digo que por todos los sitios donde hemos ido, como festival es, si no el mejor organizado, y el más agradable, con todos los compañeros que te puedes juntar por aquí. Y estamos encantados. Así que muchísimas gracias a todos los organizadores. Chao. Buenas, hola, somos la Escuela de Caja y Dulzaina. Y bueno, venimos desde Soria, de un pueblito que está rozando con Soria a las afueras, que es Golmayo. Y bueno, llevamos desde el 2005 que se fundó la escuela. Todo además surgió porque un alumno que sigue la escuela quería aprender a tocar la dulzaina y nos llamó a mi compañero Galo, que es el profesor de percusión, y a mí, pues para empezar allí a enseñar a tocar a gente. Llevamos muchos años y querían tocar. Y bueno, pues la escuela fue evolucionando, fuimos creando diferentes agrupaciones como una banda, poco a poco fue creciendo tanto que tuvimos que llamar a un alumno que se convirtió en profesor, que es Javier, que está en la actualidad con nosotros. Y bueno, pues cabe destacar que la escuela hemos intentado ser innovadores, pues tocando otros temas que no fueran solo de la tradición, haciendo armonizaciones especiales para grupos de dulzaina, tocando bandas sonoras y siempre muy relacionados, sobre todo con el hecho de enseñar a tocar un instrumento de una manera pues divertida, motivadora, en el que cupiese todo tipo de gente, ¿no? Gente que no supiera solfear o que no supiera lenguaje musical, gente que solo quisiera tocar para tocar en las fiestas, que es lo que nos ocurre a nosotros en Soria, ¿no? Que la gente quiere tocar este instrumento pues un poco porque lo relaciona con las fiestas y quiere aprender cuatro sanjuaneras para poder luego tocarlas en las fiestas. Y poco a poco pues la gente se va enganchando a este mundo de la tradición, al mundo de la dulzaina, de la percusión, y poquito a poco pues hemos ido avanzando. Ya llevamos pues la friolera de casi 17 años, ¿no? con la escuela y estamos pues muy contentos de estar aquí, que hemos venido ya muchos años a tocar a aires de dulzaina,
y pues agradecer, ¿no?, a la organización que cuente con nosotros todos los años para estar aquí. Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí otro año más en Aires de Dulzaina. Estamos disfrutando del escenario Escuelas. Aquí ahora mismo está la escuela de Golmayo de Soria actuando y nosotros actuaremos ahora a continuación. Contaros que la escuela de Dulzaina de San Esteban de Gormaz lleva funcionando desde el año 2004 y en la actualidad soy yo el profesor desde el 2010 hasta ahora. Y bueno, aquí estamos para todo aquel que quiera aprender y acercarse a este maravilloso instrumento, tanto la dulzaina como la percusión. Os animo y os seréis todos bienvenidos. Un placer estar un año más aquí con vosotros, ver a tantos viejos amigos un año más y nada, disfrutad este fin de semana que es intenso y maravilloso. Nos vemos en Aires. Nosotros somos la Escuela de Música Tradicional Tierra de Pinares, de Aldemayor de San Martín. En concreto, hoy hemos venido a una representación comarcal de nuestra comarca, la comarca de Tierra de Pinares, de allí de Valladolid, de diferentes pueblos. Y hemos venido un año más, porque solemos venir a casi todas las ediciones, por no decir todas. Y para nosotros sigue siendo un placer recorrer las calles y los escenarios de San Esteban. Llevamos más de 35 años dedicando mucho tiempo y dedicando mucha de nuestra salud y de nuestros recursos a estudiar y a poder divulgar de alguna manera el folclore de la dulzaina, por lo menos de donde nosotros venimos, y ampliándolo a todo Castilla y León. Hoy hemos hecho un pequeño repaso por diferentes autores y diferentes dulzaineros que han compuesto, incluso que hemos cogido obras de su repertorio, que vete a saber de dónde sería, y alguna canción que también hemos compuesto nosotros para ampliar de alguna forma también el repertorio de la dulzaina. Como os digo, nosotros estamos encantados de venir aquí a San Esteban de Gormaz todos los años, todas las ediciones, cada dos años, bienal, como ya sabemos que se dice, y nada, que esto siga durante mucho tiempo y que podamos seguir viéndonos año tras año. Bueno, hola, ¿cómo estáis? Soy Germán, soy el director musical de la banda Dulzaina de Ávila y bueno, la primera vez que participamos en este festival con esta agrupación. Estamos encantados de que este año, la verdad, pues al final con todas estas cosas haya podido llegar adelante con ello, y es una idea magnífica. Vemos que está haciendo buenísimo y sobre todo que bueno, que nuestra escuela lo que está viendo aquí sobre todo es cómo compartimos la dulzaina, qué estamos aprendiendo de otras personas. Y sobre todo la experiencia que nos llevamos, que es magnífica, y la organización nos está tratando genial. En la banda dulzaina llevamos ya unos 15 años trabajando juntos. Hemos recorrido gran parte del país y bueno, intentando hacer lo mejor posible, fomentar la música de dulzaina en nuestra tierra de Ávila y fuera de ella, claro está, entre todos. Y por lo demás, contaros que es genial el aire de dulzaina, que intentaremos volver en otras ediciones y que estaremos aquí con vosotros compartiendo siempre que queráis. Bueno, buenos días, soy Javier del grupo Atalaya Soria y fue un grupo que fue un dúo de dulzainas, lo que pasa que poco a poco pues hemos ido metiendo instrumentos como saxofón, tenor, como bombardino, tuba, además de otras percusiones, tanto el tamboril como el bombo, y nos encontramos aquí el sábado de Aires de Dulzaina tocando en los escenarios abiertos de varias escuelas, tanto de Aluche como de aquí, de San Esteban de Gormaz, de Ávila, y dado el ímpetu que tiene el festival aquí en San Esteban, bueno, pues hemos querido hacer nuestra pequeña participación también en este escenario Escuelas para que la gente vea este tipo de formación de dulzaina con instrumentos de banda.
También el Grupo Atalaya, bueno, es uno de los, es el fundador y el que organiza tanto la organización de todos los escenarios, de todo el certamen, y bueno, es un referente ya a nivel nacional porque se viene gente de todos los puntos de toda la geografía española, y bueno, queremos que se repita durante todos los años posibles, y nada, que paséis un buen Aires de Dulzaina y sobre todo disfrutar. Hola, soy Juan Cruz Silva, soy de Palencia, dulzainero, llevo participando en el Aires de Dulzaina casi todos los años que he podido, y este año la organización ha tenido a bien, y para mí más que muy bien, el que traiga mi colección de instrumentos tradicionales españoles. Y entonces es lo que tenemos aquí. Llevo 40 años dedicado a la música de dulzaina, 40 años tocando la dulzaina y muchos enseñando a tocar. Y en estos años lo que también he hecho ha sido coleccionar instrumentos que te vas encontrando, que vas conociendo, y pues me he ido haciendo con esta colección, que yo creo que es sobre todo variada. No es que tenga instrumentos de especial valor, o hay muchos que no, otros que sí, pero lo que pretende ser es sobre todo didáctica y sobre todo que se pueda conocer un poco todas las formas de hacer música de tradición. Y luego yo lo que sí que les planteé es que el organizar visitas guiadas para los chavales de los centros educativos de San Esteban, como, y bueno, pues he tenido a todos los chavales del cole y a varios grupos del instituto. Lo que podemos ver aquí, pues son instrumentos tradicionales, desde cacharros de la vida cotidiana que han servido para acompañar al canto sobre todo. Luego tenemos instrumentos idiófonos, pues carracas, castañuelas, matracas, etcétera, etcétera. Aerófonos, todo tipo de flautas, flautas de tres agujeros, pitos de llaves, flautas hechas con fundas de puro, con cuernos, con huesos y con un montón de cosas. Dulzainas y dulzainillas, que no nos pueden faltar. En un Aires de Dulzaina, pues he procurado traer toda la mayor variedad de dulzainas, pues todas las que había en casa, para qué engañarnos, menos la de tocar, que esa ha tenido que estar trabajando estas dos semanas en clase. Bueno, entre las dulzainas se puede ver una que perteneció a Moisés de Castro, igual que una flauta travesera, que podemos ver ahí en una fotografía, que es de, la fotografía es de 1915, en ella aparece el hombre tocando una flauta travesera, esa flauta travesera la tenemos aquí, su dulzaina, un pito con una llave. Luego tenemos instrumentos de membrana, hay una batería del amigo Fortunato de Fuentes de Nava con el que empecé yo a tocar en el año 1981, y bueno, pues ahí está la batería con una foto de la orquesta Gutiérrez con la que tocaba el amigo Fortunato. Tambores y tamborcillos, panderetas, panderetillas, panderetones, y luego, bueno, instrumentos de cuerda, tenemos pues los clásicos guitarra, bandurria, laúd, unas cítaras que son, bueno, interesantes y muy didácticas, que sirven para hacer concursos de interpretación, porque la gente a ciegas toca una melodía sin saber qué está tocando y la gente tiene que adivinar la pieza. Es muy curioso y bueno, la gente yo creo que se lo pasa bien. Salterios, un pianillo de manubrio, rabeles y una zanfona, que son pues eso, instrumentos que se han tocado en todo, pues en toda nuestra tierra. El Aires de Dulzaina, yo creo que para todo el mundo que nos dedicamos a la dulzaina, tiene que ser como para los musulmanes ir a la Meca, hay que ir a hacerlo una vez en la vida. Yo creo que la gente, sobre todo, yo creo que es muy interesante ver cómo un pueblo se puede volcar en la organización de un festival como este, que conlleva mucho trabajo. Yo agradecer, bueno, que se cuente conmigo, he venido muchos años a tocar el pasacalles o simplemente a estar, y agradecer que se cuente conmigo también para el concierto del domingo por la tarde, que lo daré con mi compañera Beatriz Rebolledo, que somos el grupo Son de Ayer, que lo que vamos a hacer es un conciertillo didáctico en el que se pueden ver muchos de los instrumentos que tenemos en la exposición con el fin más que nada divulgativo. Qué alegría ver este espacio, esta carpa otra vez llena de tantos amigos de San Esteban, de tantos amigos de fuera, de verdad. No sé si vamos a ser capaces de trasladar a las ondas la emoción que vamos a vivir en esta tarde y que estamos ya viviendo desde aquí arriba.
bueno, seguimos retransmitiendo desde la emisora de Radio Sonora y decíamos que había una cierta polémica si las gaitas y las dulzainas tenían que estar en las bandas. Yo creo que no hay polémica alguna, que la dulzaina y las gaitas pueden estar en las bandas, lo acaban de escuchar ustedes. Pueden y deben estar en las bandas y en todos los ámbitos de la vida, porque qué bonito sería poder vivir como de fiesta todos los días, despertarse por la mañana con una diana floreada, salir a trabajar a ritmo de pasacalles, vamos a tomar el café a media mañana con una rueda, un corrido, no sé, el vermú, una jota, yo lo veo, lo tengo integrado. ¿Que nos consideren extraterrestres? Posiblemente, pero vamos, me parece que sería una terapia magnífica. Allá ellos, Patricia. La dulzaina es un instrumento vivo que tiene muchas posibilidades, y lo hemos podido comprobar, no solo como instrumento tradicional, sino como instrumento, me repito, vivo. ¿Qué piensas? Bueno, ni tan vivo. Yo estaba escuchando ahora mismo, no sé ustedes, una banda sonora de una superproducción de Hollywood, Cecil B. DeMille, esos años dorados del cine americano, y quizá porque no estemos también ante unos nuevos años dorados de la dulzaina, de la mano de estos protagonistas intérpretes y también de estos compositores que dedican su talento musical a componer, a crear cosas tan hermosas. Es que lo decía José, casi hemos visto pasar al Cid Camino del Destierro por aquí delante. Ahí. Thank you.
de agradecer a todos el nombre de toda la diáspora del Aires de Dulzaina, de toda esta gente que cada año, cada edición, peregrinamos con devoción absoluta a este pueblo tan hermoso, de gentes aún más hermosas, y a este festival que es un regalo absoluto para el cuerpo y para el alma, y con la que está cayendo más que todavía. Soy Arturo de Vallarna, un grupo que, bueno, los que venís al Aires de Dulzaina muchos nos conocéis, porque hemos parado por aquí, todavía no habíamos tocado, pero somos asiduos al festival desde hace muchos años. Así que, bueno, pues hoy vamos a intentar darlo todo, vamos a tener dulzaineros encima del escenario, como no podía ser menos, y nada, pues luego vamos a disfrutar del festival como uno más. Y esperamos que la gente se lo pase muy bien y lo de todo. Que bailen mucho, ahora que ya se puede empezar a bailar. Y nada, un abrazo para todos y que viva el Aires de Dulzaina. Somos el grupo Corro Bla de Bailes, de la provincia de Valladolid en este caso, y antes de nada queremos estar muy agradecidos, no queda más, a todo el pueblo de San Esteban por esta acogida en la que después de muchos años nos sentimos más partícipes que en otras ocasiones seguramente. Y enhorabuena porque este colectivo y esta agrupación musical y el pueblo en general se está convirtiendo hace ya años en un referente para toda la comunidad de Castilla y León, y envidia me consta de muchas otras comunidades españolas, ¿no? Por la buena acogida, sobre todo porque es un elemento de dinamización de todo el pueblo. Curiosamente, el folclore pocas veces sirve de dinamización del medio rural, justamente, y en este caso lo es. Así que muchas gracias a todos ustedes y a todos los músicos y no músicos.
para todos ellos y para todos los cantores, antiguos gaiteros sorianos, que también han dejado buen referente en la tradición soriana, los gaiteros de Fuentarmejil, de Santervás, las últimas pandereteras sorianas, Narcisa Cabrerizo, de Rejas, las rondas del Chato, de Peñalba y de estas zonas, bueno, pues para ellos Flor Frías, una cantante muy conocida también del Burgo de Osma, bueno, pues vamos a recordar su memoria con esta jota de final y que, bueno, pues Valladolid tiene en su casa. Cuando quieran, bueno, pues estamos todos encantados de volver a vernos, si no antes, dentro de 2 años, si Dios quiere. Muchas gracias. Soy Beatriz Rebolledo, soy la voz y percusiones de Son de Ayer. Venimos desde Palencia y vengo de una familia de tradición de panderetas y de cantos y bailes de toda, abarco desde el norte de Palencia, que era el pueblo de mi madre donde aprendí a la pandereta, a la tierra de Campos Palentina, de donde cogí el carácter y muchas piezas y danzas de palos que mis abuelos me enseñaron. Estoy encantada de estar en el Aires, de la gran acogida que hemos tenido, de lo bien y los ánimos que me han dado y cómo me han tratado a pesar de la voz que no la he tenido en mi mejor momento. Espero poder volver y demostraros realmente cómo canto. Tierra que casi ya puedo decir que es muy nuestra, porque pues en este último año hemos venido 2 veces, que no lo pueden decir muchas bandas y muchos músicos. Muchísimas gracias, porque nos sentimos de verdad, pues de verdad en serio, que no es de mentira decirlo, que realmente como en casa. Hoy queremos presentar este proyecto que empezamos a mover este verano, que se llama Huella, Melodías de Herencia, y que trata pues no solo sobre las melodías heredadas, sino sobre todo el pasado. Lo que queremos hacer nosotros hoy es ir en un viaje hacia atrás, darnos la vuelta, hacer el camino inverso a lo que sería natural y poner los pies
sobre la huella de nuestros ancestros para intentar llegar al principio del camino, al principio de la senda. Somos música y somos mestizaje. Muchísimas gracias y bienvenidos. Conseguido hacer una magnífica edición de este festival. Ha llevado mucho trabajo. Yo, en primer lugar, dar las gracias a toda la gente que está colaborando conmigo ahí detrás, que sin ellos sería imposible. Tener una mención muy especial, porque en esta edición el trabajo que ha llevado ha sido muy grande, a nuestra directora, a Jessica Redondo. Este año es la 10ª edición de Aires de Dulzaina. Añito a añito hemos ido creciendo, hemos ido consolidando el festival. Creo que ya tenemos un buen festival, que tenemos que seguir trabajando para que tengamos próximas ediciones. Siempre procuramos que sean variadas, que haya diferentes cosas. No buscamos el que sea el mejorar la edición anterior, sino que sea variado. Trabajaremos para ello y esperamos estar dentro de 2 años otra vez aquí con Aires de Dulzaina 2023. Muchas gracias. A todos.